Con mucho entusiasmo, las familias tuvieron un domingo diferente durante la actividad del Festival de Papalotes, organizada en la Plaza de Fútbol de Barrio Sinaí, en San Isidro de El General. Si no hubiera sido por ella, no me fueran a comprar el papalote, ya que ella es la amiga de mi mamá. Ella... ¿Está muy contento estar hoy aquí? Sí, estoy muy contento. ¿Por qué te gusta volar papalotes? No sé, desde que vi el papalote me inspiré y sabía que algo venía dentro de mí. Lo veo muy contento. ¿Ya ha corrido bastante? No, de hecho no. ¿Va a seguir corriendo? Es como una tranquilidad, como una terapia para el cuerpo. Porque extraño. Primero uno hace educación física y segundo da felicidad porque uno se da cuenta de lo que puede hacer en realidad. ¿Está contenta? Sí, muy contenta. ¿Me gusta venir? Me gusta demasiado. Casi todos los años vengo acá. Muy bonito, un encuentro cultural porque vienen personas de varios países, entonces es bonito que entre Costa Rica y varias culturas nos podamos encontrar. ¿Qué le ha parecido de que hoy? Que ha venido bastante gente. Muy bonita, sí, mucha gente de diferentes lugares. ¿Qué opina de volar papalote? Ya, y que es muy bonito y que uno lo puede tomar de pasatiempo. ¿Viene a disfrutar todo el día hoy? Ah, sí, si Dios quiere, paso todo el día aquí. Estuvo a cargo de Codepaz, donde además tuvieron invitados especiales de países como Chile, México y Colombia. Simplemente asistir a un evento nuevo, a un nuevo festival, un nuevo país, y apoyar también a la organización de este evento, a Marco Ney, con quien nos conocimos en India. Así que eso, simplemente poder aportar un poco de nuestra cultura en términos de cometas y de volantines. Bueno, ¿y qué les parece el festival, ya que están acá? Mira, la gente es maravillosa, ha sido un muy buen momento, un muy buen viaje hasta ahora. Sí, la gente acá es muy amable. Esta fue la edición número 26 del festival y el primer encuentro latinoamericano. Mucha alegría, mucha emoción de que ha significado esto. Una niña vino y participó hace unos años y ahora viene y participa con su hija ella. O sea, todo un ciclo. ¿Qué países tenemos representados hoy? Hoy tenemos la visita de 5 chilenos. 2 de Colombia y 1 de México. No pudimos por motivos económicos traer más, pero hay mucha gente que quiere venir al festival. Esta actividad fue declarada como de interés cultural. Si lo vemos desde un punto de vista económico, se activa toda la economía, la pulpería, la venta de pollo, todo tiene que ver. Emprendedores tienen su espacio, artesanos, económicamente tiene mercado. Y si lo vemos desde el punto de vista recreativo, es una de las actividades más sanas, pues aquí usted no ve alcohol, no ve... Y gratuitas. No, exactamente, y es totalmente gratis. Entonces, hay mucho que podemos hacer y ver en esta actividad. Tenemos el agrado de saber que ya es de declaratoria de interés cultural para nuestro cantón, pues nos hace sentir muy bien. Es una actividad también que ya tiene más de, 26 años, ¿verdad? 26 actividades se han llevado a lo largo del tiempo y hace un rato lo hablábamos, también es un tema generacional. Muchos niños que vinieron en su momento hoy ya vienen con sus hijos a participar en esta actividad, que es una actividad familiar también, una actividad donde hay mucho rescate de cosas buenas, de cultura, de arte, de recreación, y ahí es también donde hay un llamado a las personas a que se sumen. Tenemos visita también de personas que vienen de otros países, donde también traen su cultura internacional y la traen al cantón de nosotros. Entonces es una actividad que tiene una serie de cosas muy positivas y muy buenas para nuestro cantón de Pérez de León. Un festival lleno de muchas alegrías y de compartir.